onda, Giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez de God of War, la parte número 13. Y acá está Kratos, el mamado. Míralo, con las espaditas nuevas que recuperamos del pasado. El último video fue una joyita, en mi opinión. Si no la mejor, un top 3 de las partes que hemos subido hasta ahora, que son 13, contando esta. Así que nada, me voy a callar. Y bueno, acá está la casita de Kratos, tanto tiempo. Y vamos a seguir con la historia, a ver qué nos depara el futuro. Ya estuve mejorando un poquito, las muestro rápido. Ahora, miren, acá tenemos combos de espada para mejorar. Y bueno, mejoré todo lo que pude porque soy nivel 1 recién. Y nada, me los aprendí, aunque son pocos, lo sé. Vamos a ver cómo me va. Espectacular. Y no sé, ¿a dónde tengo que ir? Puntos de accesos místicos. ¿Tengo que ir a algún lado en especial o...? Aún no puedes... ¿Y a dónde puedo viajar? ¿Puedo viajar a...? Acá sí, ¿no? A Taller de Brook nomás creo que puedo viajar. Déjeme chequear que nomás puedo viajar ahí. Sí, creo que sí. Vamos al Taller de Brook, a ver qué onda. ¿Cómo...? Ahí está. El Kratos, ahí está. Fuck, qué flash. Ah, gente, ahora se ve. No me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quieras sacarte del pecho, hermano? Gente. Seguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. 1080p, nueva calidad de video. ¿Dónde encontrarme? Debería estar en. Conste, ya había adivinado que eras griego. Atenea, eso te delató. 1080p, la calidad del video ahora debería estar en 1080. Lo estuve tocando en unas cositas de play, así que ahora se debería ver en 1080. Igual después lo chequeo, pero si no se ve en 1080, se debería ver en 1080, para dejarlo claro. Me olvidé de decirlo al principio del video, pero bueno, total. Un minuto más tarde, lo mismo. Ahí está el abismo para los boludos que se quieran tirar como yo. Bueno, y la puerta, ahí está. ¿Qué? ¿Eh? ¡Apestas a magia extranjera! Por las verijas de mi abuela. ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Conozco la calidad. Y estas son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón? Está enfermo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Eisir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad de repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Carajo, esto es muy serio. A ver si puedo mejorar las espadas rápido, voy a me quiero estar fijar. Vigilando. Mejora de arma disponible. Ah, ¿puedo mejorar el hacha? Ah, listo, lo mejoramos. Perfecto. Me viene al pelo esto. ¿Y las espadas? Ah, llama del caos. Qué pena, ¿eh? Porque este video voy a usar la... ¿Cómo se dice? Las espadas las voy a usar todo el video. Lo siento que le guste el hacha, pero yo quiero usar las espadas. No se puede hacer nada secundario, para mi suerte. Quise fijarme si podía avanzar con los temas secundarios del juego. Pero como nomás estaba el camino principal, tuve que empezar el video. Así que nada, un poco más que decir, vamos a ver a dónde nos llevan. Te dio la runa de viaje a Helheim. Debería estar desbloqueada en la mesa. Oh shit. Le hizo el signito de God of War. Jeje. Jodín, bloquea. ¿No era este? Shoten.
Schottenheim. Alfheim. Helheim. Ah, era este. Y bueno, este está re iluminado, así que sí. Oh shit. Por las dudas, nunca está de más pegar, a ver si pasa algo. Círcula, a ver qué nos espera. El reino de la muerte. Te cuidaré la espalda. ¿Qué haces acá, vos? Permíteme aprovechar este momento para decirte que lo que estás a punto de hacer es completamente demencial. Ni Odín ni puede sobrevivir a este frío, así que espero que tus espadas funcionen. Oh shit, tengo un cagazo. Mira, jarrones para romper. ¿No tenés frío, Kratos? Ponete un buzo, no sé, algo. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente, la ciudad de Helheim. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Es él a quien queremos. Solo sigamos este puente, debería llevarnos a él. ¿Por qué hay vida? ¿Sabes? De verdad espero no tener que ver este lugar nunca más. Allá hay bichitos, pero bueno. Vamos a ver qué hay acá. Ah, ya he visto uno de estos, En zonas secundarias. Esos cosos verdes. ¡Uy! ¡Parar! ¡Dale, que me aprendí los combos, gato! ¡Oh, shit! ¡Oh, vieron ese cambio! Amigo, no hay chance. ¡Oh, shit! ¡Chetardo! Estos tipos te empiezan a pegar y no los podés parar, es una cosa de loco. ¿Vieron lo que es? Me pega y yo no puedo hacer nada, literal, ¿eh? No es que tengo que tocar yo ahí. O quizás sí, pero no sé. A ver, había más vida acá atrás. Había, ¿no? Sí, había por acá, ¿no? Acá. Perfecto. ¿Hay más? Bueno, vamos a ir. Claro, esto nomás es el lo que vendría a ser el puente de... El barquito de siempre. Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de gel que bloquea el camino. Oh, las espadas son para eso. Una de las muchas razones por las que regresamos por las espadas. Oh, shit. ¿Qué batí, boludo? Se lo esquivé. Ah, mira, se calientan las espadas. Como el hacha se prende de hielo y pega más con cada golpe, supongo que la espada es lo mismo, pero de fuego. ¡Claro! Listo. Ahora que podemos abrir las puertas esas con el cosito, la piedra naranja. Y tenemos también las espadas, podemos abrir muchas cosas secundarias que me dejé atrás en el camino.
Oh, shit. Recientes deberían estar aquí. Hay demasiados. La puerta debe estar cerrada. Y si la puerta está cerrada, entonces es cierto. El infierno está lleno. Sin las valquirias para dividirlos y seleccionarlos, Hell está sobrepasado. ¿En español no me lo decís o en inglés? Bueno, almitas, ahora les abro la puerta. No se preocupen. Quería romper este carrón nomás. Vida. No tenemos atrevos para pelear ahora, pero como las espadas le pegan a todos, no es como el hacha que nomás le pega a uno con suerte. O sea que hay que ir sí o sí por acá. Esa música sí que es de God of War, ¿eh? Así era la música de God of War de los juegos anteriores. Yo jugué el God of War muy de chico. El que se llama el Dios de Esparta o algo así. Y tenía 10 años, me acuerdo. Y lo jugué en la PSP 2. Y bueno, tuve muchas pesadillas por jugar ese juego tan chiquito, me acuerdo. Ahora ya tengo la edad, ¿no? Pero medio cebado yo jugando eso. Oh, shit. La quiero tirar en medio. Ahí va. No sé cómo hacer, Dejar que me ataquen, a ver. Posta que no sé qué hacer, Dios, este se me está complicando, A los pies. ¡Idiota! Tengo un tipo de problema, boludo. No entiendo nada. ¿Qué mierda? Acá me estoy trabando porque soy un estúpido. No sé qué toqué porque lo tengo en la mira y no puedo mirar por otro lado ahora. A ver, pégame, pégame, dale. Pégame. Pero no lo quiero tener en la mira. Dios, quiero. Ya está, me pudrí. Ahí está. Perdón, gente, que no sé cómo mierda.
¿Otro? Otro de escudo, no. No puedo activar la ira espartana encima. Dale, pégame, 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 pégame. No, gente, no entiendo. A ver si puedo. Es que lo tengo en la mira. Dios, qué nervios. Encima no tengo la ira espartana. ¡No sé qué hacer, hermano! ¿Cómo le pegué antes? ¿Tengo que esperar a que me pegue? ¿Y esquivaldo? A ver... ¡Pegame! Ahí va. O justo cuando me voy a pegar. Gente, pueden adelantar el video hasta que descubra cómo porongas. Bueno, al menos no lo tengo en la mira ya. Me quiero ir. No tengo la ira espartana encima. Vos me decís, tengo la ira espartana como antes. Ahí está, lo rodeé. Al fin, boludo, Dios. La puta madre. Quiero rodearlos. No sé, amigo. Qué bronca. Si me perdí la ira espartana. Al pedo. Qué tipo tonto que soy, boludo. Me disculpo, gente, me disculpo. Tengo un down en la cabeza. Cuando acabamos con los segadores cerca de mi hogar, vinieron aquí. ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual entre todos los reinos, en especial cuando el mundo espiritual está involucrado. ¿Como la luz de Alfheim? De hecho, es lo opuesto. En el Lago de las Almas, el tiempo se siente mucho más rápido que en Alfheim. Pero en Hel es mucho más lento que en Midgard. Lo siento, seguro resulta confuso. Si regresamos antes con mi hijo, mucho mejor. Ah, aprendes rápido. Sí. Sí. Perfecto. Estoy seguro que se pueden hacer muchos combos con hacha y espada juntos. Tipo, pegar con el hacha, después con la espada. Cosas así. Eso va a estar muy cheto. Todavía no sé. Sí, me tengo ahí uno medio raro, medio fácil. ¿Se cayó el cofre al final? ¿Qué poronga es esto? Voy a romper eso. ¡Yepa! Que me gusta romper todo, ¿no? ¡Perfecto! ¡Yipin! Rebo, sube video, por favor. Sí, sí, amigo, lo estoy grabando, ya lo subo. ¡Ay! Venir, venir a por mí. Los escucho. ¿Qué te hace? Oh, shit. Vení, rata.
Uy. Uy, no lo vi. Mira, no sé si el hacha hace daño, por eso no la estoy usando. No, no quiero perder un poco de vida nomás para comprobar algo choto. No, el hacha no, hermano. ¿Por qué me selecciona el hacha? No, pero ¿qué haces, Kratos? Solo los dignos entran en él. Los guerreros que murieron en combate glorioso. Hell es para aquellos que murieron en deshonor. ¿Criminales? Sí. Y los que murieron por enfermedad, accidentes, edad. ¿Es deshonroso envejecer? Pues, supongo que nunca es tarde para salir a luchar. No estoy seguro si el hacha hace daño a estos tipos. Creo que no. Los tipos de hielo, el hacha no hacía daño, según, si no me equivoco. Ah, Kratos, dale. ¿Qué tenés que sacar sí o sí por acá? ¡No seas marica! Si fuese yo, bueno, porque me duelen las piernas, pero vos... ¿Eso no se quema? Nos lleva a la salida. Alcancémoslo. ¿Para qué se puede ir? Dale, Kratos, saltá, rata. Bueno, vamos a ir. Me duele el cuello, no le puedo explicar. ¿Cómo están vestidos hoy, muchachos? Yo estoy en medias cholas, malla y remera larga. Y arriba tengo una gorra. Bien. Sería bueno que nos den un poco de vida. No me quiero mufar, pero no morimos hace rato. La única vez... La última vez que morimos... Ni fue en combate. Fue por una estupidez mía. Que me tiré al vacío. ¿El guardián del puente hará que los muertos dejen Midgard? No espero que lo haga. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Será un obstáculo menos para que los vivos lleguen al santuario en el interior de Helheim. Pero ¿quién sería tan loco como para entrar ahí? Nada más quiero comprobar algo, rápido. Saben que siempre pueden adelantar el video, gente. No hace falta que lo vean entero, porque ya saben que yo a veces también me trabo porque soy medio lento. Nada más quiero comprobar si ese es el camino principal. Sí, che. Yo pensé que este va a ser el camino principal, flashé yo. Ay, Kratos, tirate, me pone nervioso que bajes así. Si estás mamadísimo. Hay que mejorar el Kratos, eh. Cada vez está más complicado el juego. Igual las espadas están muy chetas. Hay que aprender a usarlas bien nomás. ¡Tiri, tiri! Espero que no salga ningún cofre. ¿Qué es esa cosa? Ah, son almas. Pensé que era un bicho que teníamos que matar. Oh, sí, vida. Y vuelo a bichos. Oh, no está Atreus. Bueno, ya saben qué quiere decir eso, ¿no? Que vamos a poder volver con Atreus acá. Para las cosas secundarias, como era de ahí venimos, de esperarse. Así que nada, vamos a... No más, porque me gusta... Para lanzar es mejor el hacha, eso seguro. Vamos, vamos.
¿De qué equipo son, gente? Si está viendo este video y mira fútbol. Yo soy de Unión de Santa Fe, ¿no? De los condenados. Upa. Con su guardián que se asegura de que los muertos estén verdaderamente muertos. ¿Qué es lo que sostiene? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica, el poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Solo tómalo para que podamos irnos. ¿Cómo? Causa algunos problemas. Puedes hacerlo, ¿verdad? Perdón, me estaba rascando la oreja. O sea, se viene de lucha contra jefe, me parece. Bien, vamos a dejar eso ahí. Más vida. Se viene combate poderoso. Sí, antes de empiece, ahí dejé un poco de vida. Joder, macho. ¡Qué vergas! ¡Amigo, lo que está en espada! No, no le hace daño al coso. Carajo. Creo que se enojó. Vamos muy bien. Epa. No, el bicho no. Ya me cansé. Qué pena que no me le pegue una. Pero bueno, la vida que le saqué. Todavía no voy a buscar vida porque no la necesito por ahora. ¿Pero qué te pasa? Písame más fuerte. Perfecto. Perfecto. Una más. Ahora sí. Iba a buscar vida, pero bueno. Qué verga. ¿Qué carajo? Gracias por avisar, cabeza.
¡Ay! Está complicado. Perdón que me quede callado. Lo que pasa es que estoy a full pelea. Y no me gusta nada hablar en medio de la pelea, aunque lo estoy haciendo ahora porque me puse nervioso. Ven, hijo de Ramil, perra. ¿Qué te haces, el lindo? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Oh, shit! Me la enganchó. Ahora sí, padre. Cagate, po. Ya fue. Yo le doy más hasta que se muera. ¿Dónde estás, gato? Mira, tíramela a la cara. Eso no te va a salvar. Te voy a matar. Hasta que no te mueras, no paro de darte. Bueno, capaz que me giro un poquito nomás. ¿Pero qué haces si estás muerto? No me sigas, dijo. Dale, si no le queda nada. Oh shit. El corazón, hermano. Tendrás que ensuciarte las manos. Más de lo que están. Pensé que iba a ser más grande. Absorbe la sangre de Kratos. Tengo el corazón. No necesito nada más. Ya estás. Pero mejor no te tardes aquí. ¿Zeus? ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho. ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí. ¿Oíste? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Oh, se usa para... Podemos mejorar las espadas, tremendo. Sí, nene. Fa, cuando salió Zeus, salió medio en chota la calidad de Zeus, pero bueno. Bueno, cuando dijeron que nunca vayas ahí es porque... Mirá que él me ha puesto mi canal entero a que, no sé,
Lo vamos a matar en algún video. Mirá, puto. Vamos a sacar una foto. Tremendo. Dirán, Rebo, sacate la foto. No, la verdad que no, pero bueno, ustedes la pueden sacar si quieren. Y la suben a Insta. Y me etiquetan. Acá viendo el video del Rebo. Y me etiquetan. ¿Cómo es? Arroba el guión bajo Rebo guión bajo. Pueden seguirme en mi Instagram, gente. Ahí aviso todo. Cuando voy a subir video y todas las cosas. ¿Por qué todo le echan la mano? Shh. No debería estar aquí. Hace frío. Rápido, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te había dicho que te iba a ayudar. ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgard. Vuelvo en un momento. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? ¡Mira! Ya están listas para los vientos de Hel. Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. No son muy inestables. Y solo es posible atraparlo 10 segundos antes de regresar a la última trampa de viento. Ahora apunta a esa trampa de viento con tus espadas. Es esa bola pequeña que cuelga en el centro de la puerta, ¿la ves? ¡Libérala! Ah. Ah, ya entendí. Y adiós. Este lugar es tan frío que congelaría un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro. Mucho tiempo. O sea, tenemos que abrir esa puerta, ya sé. Nada más quiero chequear que no haya nada más. Ok, entonces no entendí bien cómo es. Pasen, chicos. Ahí está, me estaba costando. ¿Pero de dónde? ¿De dónde estaba antes? Claro. Ahí tenemos que ir con Atreus. Todavía. Parece que es que todo bien, pero es que todavía en realidad. Por si alguien escuchó mal. Jejeje. ¡Ah! Y se queda acá. Claro. Espectacular. Opa, ¿qué tenemos aquí? Vida. No me sirve. No creo que podamos mejorar. Creo que ese es el máximo de la vida porque hay bichos. ¿Cómo me gusta ese combo? Espectacular. Me llegó una notificación del Clash of Clans. ¿Quién más juega el Clash of Clans? ¿Te querés unir a mi clan? Unite. Se llama La Zacatera, con Z. ¿Por qué se llama tan feo así? No sé, no lo sabemos. Me robé el clan. ¿Qué otro juego le gustará jugar a mi gente? Hoy estoy medio callado. Lo que pasa es que estoy muy concentrado porque este miedo. Esta reina da un poco de miedo, la verdad. ¿Para qué engañarnos? ¿Y acá se puede subir? ¿Pero para qué es la pregunta? ¿Para un jarrón?
Eso es todo. Che, ¿por qué dan tanta vida si...? No sé si asumen que de la última pelea nos quedamos con muy poca vida o yo soy muy bueno y no la necesito. No la, me gustaría tomarla nomás para gastarla, pero si en algún momento volvemos, no sé si queda tampoco, pero... No sirve. ¡Ey! Pará. Hay un cofre ahí. Hola. ¿Y cómo porongas hago? Ya entendí. No, mentira, no entendí. Me tengo que quedar acá. A ver, pensá. ¿Cómo buscas ese cofre rápido? Me encanta porque estaba pensando, ¿no? No vine acá porque... Porque, o sea, nomás me puse ahí para pensar. Y al final me di cuenta. ¡Perfecto! Estos cofres los abro siempre. Los otros, los de runas, son imposibles, amigo. Indescifrables. Blasón no sé qué de qué. ¿Hay que ir por acá? No. Lo siento, hermano. Sigo dándole vueltas a lo de antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Debemos concentrarnos en salir de él. Sobre eso no puedo discutir. Me limitaré a rumiar este pequeño contratiempo en silencio. Plata, 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 plata. No, ¿cómo que...? Ahí va. Lo pesada que deben estar esas puertas y Kratos la levanta como si nada. Sí, oh, ahora podemos hacer esto. Perfecto. Me sirve. Oh, hay más. Bueno, está bien. Vamos a hacerlo ya que estamos acá. ¡Sí! ¿Y eso qué? ¿Para transmitirlo nomás? Yo pensé que acá había algo. Me reestafaron. ¡Ay! ¡Me cagué todo! Es una cagada porque yo a estos bichos los mataba con la ayuda de Atreus, que le sacaba más, la mitad de la vida más o menos. Puede ser que ustedes sean la primera vez que vean este bicho, pero yo ya lo maté como 10 veces al menos. Y está muy chetado. Lo peor es que me tiene una zona que tengo bichos atrás, ya sé que tengo bichos atrás. ¿Qué te pasa, pedazo del orto? ¡Vení, puto! La maté bastante fácil, con las espadas es fácil, con el hacha un poco más complicado.
¡Mirón! Oh, perfecto. Uy, se me trabó el juego. Ah. Dios, se me fue toda la verga. Perfecto, plata, 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 plata. Epa, ¿qué es esto? Eso es vida, no la necesito. Bueno, en realidad, nada, no la necesito. Oh shit, ¿qué acabo de hacer? Qué cheta que están las espadas, amigo. Ahí está. Ah. Esto sí, allá hay que buscar. Igual llego corriendo, ¿no? Creo. ¿Necesito vida? Sí, ¿no? Sí. Tengo que subirme algunos combos con la espada y a la izquierda, abajo pueden ver combos. Con el hacha lo tengo completo, pero con las espadas no. Llego, 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 llego de sobra. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Llegué recontra bien. Bueno, un poco jugado la verdad. Pero no sé para qué mierda es. ¿Acá hay algo? Nada, ya ni me acuerdo. Pero a ver. Yo desayuno, pibe, como vamos a ver. Detrás de ti, hermano. Pero no estaba atrás antes. Uno de los combos es que si pego mucho y no recibo daño, las espadas sacan más daño. Parecido al del hacha. El del hacha es si pegas mucho, sacas mucho. No, no pasa nada si te pegan, pero creo que con las espadas los perdés. ¿Qué tipazo? Volvemos. Más bicho, dale. No me rompa los huevos. ¡Yura! ¡Ua! Para. Che, está fresco, gente. ¿Esto lo había abierto yo? No, playé que no lo había abierto. Tremendo. El robo tiene una pérdida espectacular. Qué verga, agarré el hacha sin querer. Por la costumbre. ¿Qué te pasa, vos? Pero si lo esquivé... Hijo de mierda. Uf. ¿Estamos, estamos? ¿Estamos para volver? ¿Había algo allá abajo? Me fijo rápido. Es que no me acuerdo si había algo. Total de tiempo todavía tenemos. Oh, shit. Acá hay algo. Hay que buscar ahora. Hay que volver a buscar todo el coso. ¿Me estás jodiendo? Con razón, me parecía. ¿Qué es eso? Oh, un pájaro de Odín. Bien, tengo que buscar el coso este. ¿Cómo se llama? El viento de Hel, no sé. O sea, no dejé el de pelo. ¿Qué cabello tendrán mis suscriptores? ¿Tendrán el pelo largo, corto? Es una pregunta que jamás obtendré respuesta. ¿Está claro? Ok, polillo. Por si se preguntan, algunos de los youtubers que el rebo mira son Vegeta. Te lo resumo, si no, aunque Vegeta no miro hace rato. Bueno, ya vimos cómo se pierde. Debe haber algo en el medio, ¿no? ¿Alguno por acá? Porque si no llego muy justo, ¿no? Llego muy justo, amigo. Lo más lejos posible. Ahí está. Y salgo rajando.
Corro, 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 corro. Puta madre, es que no tengo ángulo. Qué poronga. No llego con el ángulo, amigo. No hay chance. No hay uno acá, escondido o algo. Porque es muy complicado. Ah, voy a probar una vez más. Una vez más nomás. Tengo que llegar muy atrás. Llego muy exigido. Ah, le erré. Última, última. Lo prometo que esta es la última. No sé si eso es lo que hay que hacer. Y si es así, es muy jugado. Después de tiempo, digo, ¿no? Es que me da muy poco tiempo apuntar, por eso. Andate a cagar. Que te lo abra tu hermana, boludo. Dejen de poner las cosas complicadas. La concha de su hermana. Me voy a la mierda. Dejen de romper los huevos con las cosas secundarias. Yo también, que las quiero abrir y soy un banana y no puedo. ¡Lo lograste! Mejor regresemos a casa con tu hijo. Nomás voy a mejorar. Así lo ven. Sí, sí, eso quería mejorar. Perfecto. Después me subo las habilidades. Gracias, pibe. No. Vamos a ver si llamo a volver con Atreus. No deberíamos demorarnos. Volvamos directos a Midgard con ese corazón. Sí, porque se me termina el video. Tu padre era Zeus. Por fin lo entiendo. Estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. No me malinterpretes, hermano. Por lo que escuché, el Olimpo se lo merecía. Pero aún así, es mucho para asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño. No puede enterarse. Tonterías, hermano. Con el debido respeto, tonterías. Tiene que saberlo. Nunca estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y no es casualidad que eso te incluya a ti. Y también incluya a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo siente. No puede evitar ser lo que es. No puede empezar a evitarlo porque no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. A callar, cabeza. Qué brazo que tiene Kratos, por Dios. Uno de los juegos que quería jugar. ¿Recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré. ¿Sí? Lo arruiné. Hacemos eso. Lo sé. Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de Hel e hice que no fuera en un solo sentido. Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí. Si es que no lo arruiné. Y lo llevamos con Freya. Esa es una idea, hermano. Podemos ir ya. Obstáculos que deberás sortear, pero lo lograrás. Solo ve, hermano. Un segundo ahí que el Kratos se queda medio paralizado. Nada, yo creo que vamos a llegar a ver la cinemática y va a terminar justo el video. Esta vez puse bien el cronómetro, así que nada, vamos a hacerlo rápido. Perdí tiempo tratando de abrir la puerta esa que no pude abrir, pero llegas muy justo. Ahí fue la única vez que me morí, hace poco. Hace como 3 videos igual, creo. Che, ¿me habré pasado? ¿Dónde está la puerta? Quizás fui tan rápido que la puerta... Qué cheto, imagínense estar acá. Yo me cagaría de miedo. Agarraría un hongo venenoso y a ver qué sale.
Vaya, esto no está bien. Pero se acerca. Dijo que habría obstáculos. Hay que apurarse. Cinemática. A ver qué pasa con el pibe, ¿eh? Atención, me callo. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero para curarlo... Debe conocer la verdad de lo que es. Sí. No es tan sencillo. Ayúdame a levantarlo. ¿Te conté que yo también tengo un hijo? Ha pasado muchísimo desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan pequeña, tan indefensa. Supe que debía hacer lo que fuera para protegerlo, sin importar el sacrificio. Claro que todo lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple, pero nada lo es hablando de hijos. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No lo haré. Ya estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. Pensé que le iba a comer la boca. Freya, nunca olvidaré esto. ¿Por dónde se sale? Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Oh. Por acá no se puede salir, ¿no? Ah, la estaba flasheando. Bueno, gente... Sí. Lo adivinaste, ¿verdad? Bueno, la ventana se parece al cristal del Bifrost. Y sé que eso no es lo que está del otro lado del... Lo siento. Supongo que vamos. Sí, cállate. Bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. El pibe está de vuelta. Tenemos las espadas. Antes de que Maddie nos interrumpiera de esa forma tan grosera, estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr. Cállate. Se me termina el video. ¿Sabes qué hacer ahora? Bueno, gente, les voy a hablar arriba. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Videos en pantalla. Y nada, nos vemos la próxima. El video se me termina dentro de 5 segundos. Eso es todo. Chao. Vayan a ver el próximo. Adiós.